Hola, bienvenidos a un nuevo video de guitarra clásica. El día de hoy tenemos una lección más de las terceras lecciones de guitarra de Julio Sagredas. Ya vamos en la lección número 6, se han ido complicando un poco. Esta tiene un poco de todo lo que hemos visto: ligados, figuras de tresillo, posiciones ocupando todo el diapasón, algo de arrastrado. Entonces será algo que ya hemos visto anteriormente, pero muy musical. Vamos a comenzar, estamos en la mayor. La pieza tiene tres sostenidos, fa, do y sol sostenidos. Comenzamos con unos ligados que hacen esta figura. ¿Sí? Sería la, si la, ligado. Sol sostenido, la, sol sostenido, arrastramos. Y llegamos a mi. Vamos a tocar un bajo en la para acompañar esto. Bajo en mi y mi. Tenemos mi con mi y hacemos este acorde. Mi, sol sostenido, re. Mi, sol sostenido. O sea, mi, mi, sol sostenido, re, mi, sol. Y luego otros ligados. Sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi. Pero tenemos bajo en mi ahí también. Entonces hay que tener cuidado. Y llegamos a re otra vez. Re y bajo en la. Re, do. Este es un acorde de la. Tocamos mi, la y otra vez mi, la. Aquí hacemos un tresillo con un acorde así. La y do y hace ligado a re. Do, re, do. Nos vamos para atrás con cromatismo, sol sostenido y si sostenido, que sería este do. Regresamos a la. Con bajo en la. O sea, bajo en la, cromático, bajo en la. Nos movemos hacia acá con bajo en mi, do sostenido y mi. Traste 6 y traste 5 de la cuerda 2 y 3. Nos recorremos para acá al traste número 4 y 3 con si y re. Bajo en mi, pero mi medio. Repito todo esto. Hacemos de aquí si, re y hacemos ligado a este mi. Cromático hacia atrás, un traste y regresamos. Fue lo que hicimos anteriormente, pero ahora lo hacemos con este si y re. Y llegamos hasta aquí. Tengo las notas re y fa y el bajo es en la. Es en el traste número 7, cuerda 2 y 3. Y me cambio para acá. Si tenía esta posición aquí con el dedo meñique y el anular, me regreso para tener do sostenido y mi.
y hago bajo en mi. Aquí está el mi en el traste 7 de la cuerda número 5. Es lo mismo que este, pero lo pide aquí. Hacemos este. La, si, la, sol sostenido con bajo en la. Llegamos a ese sol y me voy para atrás a hacer una ceja en el traste 2. Bueno, media ceja, nada más las cuerdas 1, 2 y 3. Me recuerdo el traste 4. Tengo do sostenido, mi sostenido, traste 4 y 6. Aquí tengo este acorde que se hace con la misma barra, que es si, el mi sostenido y el sol sostenido. Y toco otra vez si, mi, que son la cuerda 2 y 3. ¿Sí? Y me voy al traste 6 aquí. Hago sol sostenido en el traste 6 de la cuerda 4. Si, do, si, la. Si, do, si, la. Y ahí mismo tengo esta barra 4, que es si, mi sostenido y sol sostenido. Aquí. Y me voy para atrás. Fa sostenido y fa sostenido. O sea, cuerda 6 y cuerda 1. Hago ese fa sostenido y luego hago estas notas de aquí de la, como la y do sostenido, pero con este la agudo. O sea, me queda. Voy a regresar acá. Hago fa, sol, fa con bajo en re. Tendría este acorde aquí que sería re, fa sostenido y aquí tengo do sostenido. Hago esto. Una pequeña ceja aquí en 7. Quito ese dedo y lo vuelvo a tocar. Lo quito y luego me voy hasta acá. Sería fa sostenido, traste casi que el 14. Me quedo como negra con punto, pam, tatita. Hago este mi, do, la. Es un arpegio. Es ligado y tocado. Y aquí mismo tengo esto. Bajo en mi. Y aquí es fa sostenido. La. Traste 11 y 10. Aquí tengo ceja de mi y sol. Hacemos entonces fa, la, mi y sol sostenido. Y luego otra vez mi y sol sostenido, pero vamos a llegar hasta do sostenido, o sea, así. Y el bajo en mi. No es arpegiado, es tocado así simultáneo, pero yo lo arpegio por inercia. Y nos vamos para acá. Es la, un acorde de la, do sostenido, mi, la. Y sería como toda la parte 1, bastantes cositas, ¿verdad? Hay muchas notas, hay muchas figuras y hay que analizarlas una por una porque sí son varias cosas. A primera vista quizás no se ve tan difícil,
Pero sí, sí tiene su chiste. Segunda parte. Vamos a comenzar con una escala, así. Desde el traste 5 hasta casi el traste 2. Pero es una escala que nos va a servir de transición para cambiar de tonalidad. Porque estamos en la, vamos a cambiar a re. La escala es así. La, si, do sostenido, re. Mi, re, ligado. Do sostenido, re, mi, fa sostenido. Sol natural, fa sostenido, ligado. Ahí es donde ya se nota la rareza porque la mayor tenía el sol sostenido y aquí está B cuadro. Mi, fa, sol, la, traste 2. Entonces, la, si, do, re, mi, re. Do sostenido, traste 4. Re, mi, fa. Sol, fa. Mi, fa. Sol al aire, la. Y aquí hacemos si, la. Arrastrado, sol sostenido. Sol, la, si. Do, re, grave y re de aquí del traste 3 de la cuerda 2. Acorde de re y bajo en la. Y a partir de aquí estamos en re mayor. Vamos a estar haciendo esto. Son igual tresillos ligados. Tenemos esto que es re, re de bajo, fa sostenido, la, y hacemos ligado al si. Para atrás, cromático, y regreso. Aquí me quedo. Porque voy a hacer fa sostenido, la sostenido, con el bajo en la. Y me muevo cromático, como para resolver. Bajo en la, aquí. Traste 7, cuerda 4. Entonces nos queda todo eso. Me voy para atrás, aquí tengo mi y sol. Es exactamente lo mismo, pero con notas distintas. Pero es el mismo giro. Hacemos sol, la, sol. Con mi aquí. Cromático hacia atrás. Regresamos con bajo en la. Cromático aquí. Mi sostenido y sol sostenido. Y bajo en re. Para llegar a la fa sostenido y otra vez bajo en la, pero esta vez lo meto con el dedo de en medio. Me recorro hasta primera posición y tengo esto que es un re, la, fa sostenido. Meto sol ligado como tresillo. Fa, sol, fa, cromático, que es sol sostenido, mi sostenido. Regreso. Y voy a hacer aquí unas como sextas. Do sostenido, traste 6, cuerda 3, la, traste 5, bajo en la. Me recorro. Dos trastes de distancia. Otra vez, pero ahora tengo fa sostenido y la. ¿Sí?
Entonces, esto nos queda. Corcheas aquí para hacer si, sol, la, fa. Cromático hacia atrás. Y vuelvo a caer al mismo re de re, la, fa del principio. Pero aquí meto esto. La y re. Este la y este re. Esto suena muy... Aquí en México se conoce como algo como género ranchero, algo así me suena. Y bueno, seguimos. Tenemos de nuevo eso. Es igual que la vez anterior. Este cromatismo de... Primero el tresillo de... cromático hacia adelante. Y bajo en la. ¿Recuerdas? Lo habíamos hecho anteriormente. Aquí sería la variante final. Que podría ser la sostenido. Ya que hicimos el de aquí y caímos con el la con el dedo 1. Ahora metemos la sostenido con este dedo 2. Y aquí tenemos... la, do, fa, do. ¿Qué es esto? La sostenido y aquí está do sostenido. Aquí estoy metiendo fa sostenido y mi. Por suena tan disonante. Los toco los tres juntos, estos tres juntos de abajo. Tum, pi, tram, pim. Y aquí mismo. Tengo si, re, fa sostenido y re. Sol al aire, sol, si, traste 8 y traste 7. Sería sol, si, sol, si. ¿Sí? Fíjate bien el ritmo. Blanca, corchea, negra, dos corcheas. Pum, tarín, tati, tum, tarín, tati. Sería entonces ya completo esto. ¿Sí? La segunda parte de este ritmo diferente sería la, fa, la, cromático, mi sostenido, sol sostenido, fa sostenido, la. ¿Cómo nos queda todo esto? Esto último fue la grave, si, sol, si, traste 4, cuerda 3, sol, traste 3, cuerda 1. Aquí hacemos estas la y fa sostenido, sexta, sol, mi al aire, caemos a fa sostenido, re. Hacemos un acorde de re acá, traste 7, recuerda, es una barra. Y metemos el re aquí. Traste número 10. Y tendríamos que repetir la primera parte hasta que llega a lo que hicimos de esto. Esta última parte. Ahí se quedaría. Y bueno, eso es todo de la lección número 6 de Sagreras. Es una pieza que no está tan difícil, pero sí tiene muchos detallitos, sobre todo eso. Creo que es una lección con muchos detallitos. Aquí dice Sagreras que hay que tener mucho control de las sextas que estamos haciendo. Estas últimas que hicimos, que son muy características de este estilo de música.
Entonces hay que tenerlo todo muy claro, estudiarla para poder pasar a la que sigue. Espero que te sirva este video.